Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? Hectic. Again. Hectic? Your day was hectic? Yes. Okay. Grandes ojeras que tengo. Eye bags. Eye bags. Yeah. Eye bags. Yeah, eye bags. I didn't sleep well last night. Yo no dormí tan bien. Dormí quizás 3 horas. And, but it is what it is. Así es la cuestión. Yeah. No. Okay, so welcome back. Thank you for being present. Thank you for being punctual. Gracias por estar presentes, por ser puntuales. Thank you very much. I know it's not easy to be in class on a Friday night. Yo sé que no es fácil estar en clases un viernes en la noche. Así que, thank you very much for your dedication. Me he tentado, teacher. Imagine. Mire, la gente los viernes de la noche, vamos a comer algo, vamos a tomarnos algo, vamos a dar una bailadita. Y un sinfín de invitaciones que, pero mire, usted fue sabio y sabia y dijo, no, I have to attend my English class. Very good. Anyways, what's today's date? What's today's date? Today is Friday, 18 February, 2022. Right, very good. Today is Friday, February 18th, 2022. Time is going really fast. Time is going really fast. So, pero hay que seguir haciéndole frente y tratar de ser la mejor versión posible. Anyways, so do you remember the activities we did yesterday? What activities did we cover? The daily routines. Daily routines. Uh-huh. Y teníamos que hacer de tarea la de nuestra familia. Right, right. Yes. Questions or comments about daily routines? So what's the difference between do and does? What's the difference? Pronoun? No. Yeah, the personal pronoun. El does es para las terceras personas. Exactly. The difference is the personal pronoun. Because the function is exactly the same. What's the function? What's the function of do and does? ¿Para qué nos sirve do and does? Para hacer. One more time. Repita, please repeat. Para no cambiar los verbos irregulares. Not really. What's the function of do and does? A ver, a ver. Hacer preguntas directas. Okay. To make questions. To make questions. Which tense? ¿En qué tiempo? Which tense? Simple present. Simple present. Simple present. So dijimos, the function of the simple present is to talk about daily activities. Pero también nos sirve para qué otro tiempo? What's the other function? Se lo voy a poner ahí en el chat. Okay, my sister. Hablar del futuro, dijo también, dicho. Very good. My sister arrives late. ¿Qué dice ahí?
Mi hermana. Ah, mi hermana. Ay, lo perdí. Como que aterrizará más tarde. My sister arrived late. Eso lo mi hermana vimos. Llegó tarde. No, simple lo vi. Present. Era como futuro. Pero sí, había puesto un ejemplo similar, pero hasta creo que con hora. Ok, pero ahí, ¿qué dice? En ese ejemplo en particular, ¿qué dice ahí en español? My sister arrived. Mi hermana llegará tarde. Llegó, sería. ¿Cuándo le ponemos una S al verbo? Mi hermana llega tarde. Mi hermana llega tarde. It's general information. Exactly. So, digamos, usted está de visita donde su prima y usted le pregunta, mira, y la Marisol, oh, my sister arrives late. Ella llega tarde. That's general information. Pero, si yo digo, my sister arrives tomorrow. ¿En qué tiempo está ese mensaje? Futuro, porque mañana. Exactly. El time expression dijimos que era mañana, el otro mes, en 5 años, en 5 minutos. Time expression es aquella expresión de tiempo que se lo lleva a usted a future. Entonces, my sister arrives tomorrow. Sigue siendo presente simple, pero con significado en futuro. Me explico. Is that clear? Mayra, Carla, Idalia, Kelly, ¿está claro eso? Yes. Yes or no? No, mucho. Okay. So, ¿qué dice la primera? My sister arrives late. ¿Qué dice ahí? Siempre es de futuro, pero son como diferentes tiempos. No. My sister arrives late. ¿Qué dice? Ese de presente. Llega tarde. Ajá. General. All the time. Mi hermana llega tarde. Siempre. 9:30. 9:20. 9:15. 9:30. No hay algo en específico. General. En cambio, el otro dice mañana. Es un... It's future. Uh-huh. It's future. Entonces, el my sister, el primero de late, es como presente, pero siempre, pero de manera general, no. Exactly. Es que eso es la función del simple present. General information. General information. Pero, what? Simple present has an additional function. Tiene una función adicional. ¿Cuál es? Hablar en futuro. With one condition. You need a time expression. ¿Cuál es el time expression ahí? Tomorrow. Mm-hmm. Questions or comments? Questions, people. So, simple present, ¿cuál es la función? General information. What is the other function? The second function, actions in future. Pero para que tenga una función en tiempo futuro, you need a time expression. ¿Cuáles son las time expressions? Next week, in 5 years, in December, on vacation, in 10 days. Toda expresión de tiempo que se la lleve a tiempo futuro, entonces ahí ya no está hablando en presente, sino que future time. Questions or comments? Questions? No? Okay, let me check the book. Open your books. Ahora bien, mm.
what's the auxiliary we use to talk in future tense? What's the auxiliary we use to speak in future? Will. Will or? Going to. Good. Ahí se lo voy a poner, mire. Will or going to. Future events. Ahí está. Usted puede decir, I will visit my uncle on Saturday. ¿Qué dice ahí? I will visit my uncle on Saturday. Voy a visitar a mi tío el sábado. Okay, very good. O también puede decir, I am going to rest. I am going to rest. ¿Qué dice ahí? Voy a descansar. Ajá. So, gramaticalmente hablando, esto todavía no está en el básico 1, pero ustedes están bien pulidos. Gramaticalmente hablando, la diferencia entre will y going to is for plans. Usted me dice, my vacation is next month. Y yo le digo, what are your plans? Usted me está diciendo que se va a ir de vacación. Yo le pregunto, ¿cuáles son sus planes? Usted me dice, I'm going to visit Guatemala. I'm going to paint my house. I'm going to fix my car. Son planes. Teacher, yes. el going to y el will es la diferencia, que el will es algo que puede ser a futuro, pero el going es como asegurar que sí están esos planes a futuro. Going to is for plans. Sí, son para planes. Fíjese bien, gramaticalmente hablando. Will is for possibilities. Pregúnteme qué voy a hacer mañana. Ask me in English. Francisco, what are your plans for tomorrow? A ver, pregúnteme a alguien. Francisco, what is your plan for tomorrow? Maybe I will go to Los Planes. Tal vez iré a Los Planes. So if you're talking about possibilities, you should say will. If you're talking about plans, then you say going to. Grammatically speaking, pero la realidad es bien diferente. Mire los ejemplos que le puse. I will visit my uncle on Saturday. Voy a visitar a mi tío el sábado. I'm going to rest. Voy a descansar. So in a real life situation, en una situación de vida real, will and going to are the same. Will and going to are the same. Son lo mismo. Gramaticalmente hablando, son diferentes. Yes, Rosemary. ¿Y cómo saber nosotros, digamos así, en alguna situación, cuál usar entonces? Si es una conversación normal, dele a cualquiera de los dos. Pero, gramaticalmente hablando, going to is for plans, will is for possibilities. Got it? Mm-hmm. Questions or comments, people? Entonces, ¿cuál es el mejor aprendizaje? El que aprendemos haciéndolo. That's the best learning. The one we learned by doing. Entonces, ahorita los voy a poner a trabajar en pareja y usted le va a contar a su compañero o compañera your plans for the weekend. Los planes que usted tiene para mañana, for Sunday, e inclusive, quién sabe que a las 10 de la noche lo va a estar esperando alguien en su casa y pitándole y que le dice apurate, que ya no. So, vamos a ver, check this here. Here we go. Check. Entonces usted le va a preguntar, what are your plans for tomorrow? What are your plans for the weekend?
y dígale, no, si a las 10 y 20 me voy de mi casa y regreso hasta el domingo, el mediodía, quizás. Other people, not you guys. Los de la otra sección, ustedes. All right, let's go. Venía de casa. My teacher. Hello. Hello, how are you? ¿Cómo? ¿Para qué dijo que se podía ocupar el will o el go? Posibilidades en futuro. Going to no son posibilidades en futuro, sino que son agendas en futuro, planes en futuro. Grammatically speaking, en una conversación real, nadie le va a andar diciendo, no digas will, decí going to. O nadie le va a decir, no digas going to, decí will. Pero, keep in mind, que gramaticalmente hablando, will is for possibilities, and going to is for plans. Got it? Entonces, teacher, cuando decimos I will go, no es correcto. I will go. I will go. Sería going to. I will go. Sería I going to cook. Book. I'm going to cook. Voy a cocinar. Cuando usamos el will,
Veamos si digo que yo quiero, yo planeo ir a los planes o voy a ir a los planes. Y usamos I will go. Go to los planes, exactly. So, Rebecca, what plans do you have for tomorrow, Rebecca? I'm going to go. I'm going to work. Oh, ella pudo haber dicho, I will work. Y es lo mismo. Yep. I will work. I will work. I'm going to work. Ah, ok. O sea, yes, que cuando usamos el will, no ocupamos el going. No. O ocupa usted going to o will. ¿Cuándo que tú? Uno de los dos. Pero no puedo ocupar ambos. Ah, ok. Ay, disculpe la bulla que vengo llegando a la casa. Ah, ok. No problem. Pero no hay diferencia, este teacher. En la vida real no hay diferencia. Gramaticalmente sí. Gramaticalmente. Ajá. Es decir, como, no sé, para alguna actividad o algo que nosotros realicemos, siempre podemos hacer el will o el going to. Yo le pregunto a usted, mire, ¿qué va a hacer ahorita? I'm going to finish my homework. Voy a terminar la tarea. O me pudo haber dicho, I will finish my homework. Es lo mismo, terminaré mi tarea. Ok. Yes. Ya entendí más o menos, estaba medio perdida. Yeah. No, me lo voy a repetir. Ahorita ocupe will, ocupe going to, no importa. Lo que sí importa es que lo sepa ocupar en futuro. Ah, ok. Ok. Yes. Okay. Ok, see you later. Thank you, teacher. See ya, you're welcome. Tal. Justo apareció. ¿Cómo se dice? How do you say? How do you say? How do you say? Quiero dormir, voy a dormir toda la tarde. I will sleep all the afternoon. Nice. Ahí va yo. O puede decir, I'm going to sleep all the afternoon. Oh, yes, ma'am. Yeah, so you can say, I will sleep, I'm going to sleep. The two options are good. Yep. Questions or comments? Okay. No, teacher. Okay, iré a visitar otro salón. Aunque son de Santa Rosa. Hello, hello. No, teacher. How are you? I'm fine. Hi. You? Very good. How was your day? Kelly, how was your day? Fine. Fine. What about you, Stephanie? How was your day? I'm fine, teacher, but I a lot of job. A lot of work. Well, work. Okay, good. Do you work Saturdays, people? And no, yo no. Not ¿Cómo you? Digo yo no? Yes. Not me, not me. Not me, okay. You do, Kelly? Yes. Are you a teller? Sí, yes. Good. What branch? Hola. What branch? No entendí. What branch? ¿En qué sucursal? En Santa Rosa, de Lima. Oh, my goodness. Uh-huh. ¿Se ha retirado sí. usted? Sí. Un hermano mío vivió un tiempo en Santa Rosa. La casa donde estaba él estaba como a 2 cuadras de un río. Ah, ¿verdad? Oh, my God. Teníamos, cada vez que llegábamos el fin de semana por ahí, era... Ir al río. Cómo salíamos vivos de ahí. Ay, Dios. Yeah. Okay, so let me visit another classroom. Teacher, una pregunta. Ask me, please. ¿Cuál era? ¿Cómo teníamos que formular la pregunta? What plans do you have for the weekend? What plans do you have for Nosotros lo inventamos porque no nos acordábamos. Yeah, yeah. What plans do you have for the weekend? Y esa pregunta que le estoy haciendo ahorita, ese es el tema de hoy. Porque estuvimos viendo, do you like chocolate? Do you like cereal? Do you live in San Salvador? Y la respuesta siempre era sí o no, pero ahora tenemos que pedir información exacta. Oh, okay. Yep.
Okay, so let me visit another classroom. Hello, hello. Hello. How are you? Hi. Damaris, usted se había perdido, Damaris. Acaba de entrar, teacher. A ver, Cabrera. No, pero lleva buena asistencia. No sé por qué me da la impresión que se había perdido. No, ¿ha? No, solo una vez fue que falté, me parece. Okay. Where are you, Damaris? What part of El Salvador are you in? Ay, chiche, ay, no le entiendo. What part of El Salvador are you in? ¿En qué parte de El Salvador vive? Está. Ay, perdón, está. Yeah. En la frontera. Where? En Pasaquina, por la frontera. Oh, my goodness. You are far. Está lejos. Sí, bastante. How is the weather? ¿Cómo está el clima ya ahorita? Caliente. Yeah. Oriente se caracteriza por eso. It's hot. It's hot. Okay. And what department do you work for? What department? ¿Qué departamento trabaja en el banco usted? Yo estoy en Santa Rosa de Lima. Oh, okay. Okay. De cajera. Good, good, good. ¿Cuánto tiempo lleva de ser cajera? Desde junio. Okay, good. Gisela. No mucho. O sea que usted te pasa aquí y viaja hasta Santa Rosa. Sí. ¿Está lejos eso? Media hora. Media hora. Media hora. Oh, it's not bad. Aquí en San Salvador es fácil decir que se tarda la gente 2 horas para llegar a su oficina. Por el tráfico. Yeah. Traffic is not nice. Yeah. Okay. Tengo que asignar a esta chica y lo vamos a poner. Ustedes se la voy a enviar. Here we go. ¿Sabes que voy a preguntar algo antes que se vaya? Yes. Ask me. No sé si está bien. Es I am going to eat something outside the house. Sure. I'm going to eat something outside the house. It's very good. Nice sentence. Y también I go to reset. Huh? I go to reset. Descansar mucho. Oh, you're going to rest. To rest. Very good. Nice. See you later. See you. Okay, teacher. How are you? Verify. Verify. And did you have a good day? I go to rest. You're going to rest? Yes. Good. What about you, Manuel? Do you have plans for the weekend? I am going to visit family. Good. Where? Tomorrow. Donde? Where? Donde? San Vicente. San Vicente. Yes. And where are you now? ¿Dónde está ahorita usted? San Salvador. Oh, what part of San Salvador? Soyapango. Oh, Soyapango, San Vicente, it's... ¿Tan lejos? Not really. Not really. No, no tan lejos. No como mucho. 54 kilómetros. Yeah. Okay. Porque no es el propio San Vicente, sino que un municipio ahí, San Sebastián se llama. Oh, okay. Good. Nice. Hello, Samantha. Hello. Sorry. How are you? I'm fine. Good. ¿De dónde viene ahorita, señorita? Me quedé dormida. Oh my God. Está bien. Okay, let me visit another classroom. Ajá, correcto. Hola, teacher. Hello. Fine. Thank you. Teacher, tengo una duda.
Yes. Nosotros queremos ver, poder decir, este, ver una película, solo sería watch movie, o hay que ponerle, yo quiero ver una película, o algo así, no sé. I want to watch a movie. Espérame. A movie. I want to watch a movie. Uh-huh. Ahora, si es plural, usted dice, I want to watch movies. Movies, en plural y sin la A. Ah, sí. Ok. Yeah. Any other questions? ¿Y no. Si es eso o solamente directo, por decirle algo? Este, dormir hasta tarde, sleep late. Sleep late, yes. Sleep late. ¿Cuál fue la otra, Nelson? Que la primera. Quiero ver. Era lo mismo, casi habíamos puesto tomorrow I wake up late. No sé si sería. Yeah. Okay. Suena mejor si usted dice I wake up late tomorrow. Ok. Tomorrow es parte de, is part of the complement. Ok. Yeah. Any other questions, people? Este, no, ahorita no. Ok, good. Okay. Ya casi nos volvemos a ver en main session. Ok. ¿Cómo van a salir? Bien. Yo lo sentí fácil. ¿Sabes que estaba fácil? Yo lo sentí fácil. Pan comido. Pan comido. Sí, estaba fácil. Hello. Hello, teacher. Hola. How are you? Fine. Good, good, good. Where are you, Henry? What part of El Salvador? Repeat, please. What part of El Salvador are you in? What part of El Salvador? Live. Uh-huh. Yes. In the downtown. Downtown El Salvador. Downtown El Salvador, Planes de Renderos. Okay, that's not downtown. ¿Qué dijimos que era downtown, Lilian? La ciudad. El centro de la ciudad. El centro de la ciudad, yes. So he said, I live in Los Planes. Okay, I live in Los Planes. Okay, what about you, Lilian? Where are you? What part of El Salvador? Boulevard Constitución. I live in Boulevard Constitución. What is the reference point? Farmacia San Nicolás. San Nicolás Pharmacy or San Nicolás Drugstore. Okay. Es más fácil pharmacy. Se puede. Yeah, you can say pharmacy. Okay. Yeah. Pharmacy es británico, drugstore es americano. Okay. Good. Very good. All right, let's return to the main session, people. Ladies and gentlemen, do you have any questions about will or going to? No? Okay. Entonces, this is what we will do. See this here? There, where's my book? Where's my book? My book is here. All right. A ver. Okay, where did we stop yesterday? ¿En dónde nos quedamos? ¿Qué parte del libro? What part of the book? Estábamos realizando esas preguntas junto con la respuesta. Right, exactly. Okay, so how many minutes do you need to finish this? To finish this exercise? Las preguntas, hágalas como usted quiera, con el verbo que quiera,
Siempre y cuando estén bien estructuradas, it's okay. How many minutes do you need? 4 minutes. 4 minutes? 4 minutes is good for you guys? Yes, no, maybe. Just teacher. Okay, go ahead, 4 minutes.
¿Qué hora va a estar la cena, Carla Michelle? Ya casi, Tich. Okay, are you guys ready? ¿Estamos listos? Yes, Francisco. No, Francisco. Give me 1 minute, Francisco. Just to check, I'm ready. Okay, thank you for answering. Okay, so volunteer, vámonos al chat. Let's go to the chat. Voy a ser el primero poniendo la, dice, does he drive fast? Does he drive fast? Yes, he does. No, he doesn't. A ver, everybody, let's write. Escribamos. Mm-hmm. Yes, people. Does he eat pizza? El eat no lleva S. La S solo la aplica cuando es positive. Does Grisel study English? Very good. Do you like work? Uh-huh. Does she work tomorrow? Very good. Do I get up early? Does he rent cars? Very good. A ver, keep it coming, keep it coming. Sigan enviando, sigan enviando. Does she clean the desk? Do they like party? Uh-huh. Good. Recuerde, vaya haciéndose la, does, no tiene mucho sentido esa. Does your brother play soccer? Cuando usted dice your brother, you're making reference to he. Entonces tiene que ser does. Does he prepare the report? Do you like cactus? I love cactus. Cactus is one of my favorite plants. Does she cook? Do you still have a project in mind here in El Salvador? Very good. Does she listen to music? Do you live in Italy? Good, very good. Nice. A ver, solo quiero una que vi por acá. Okay, dice, ahí está preguntando, dice, ¿son ellos amigos? Tendría que decir, are they your friends? Are they your friends? Entonces, el does no cabe ahí, sino que tuviese que cambiarlo de posición. Does she send the mail? Does she send the mail? Do you live in Canada? Do you live in Canada? Yes, talk to me. A ver, a ver. Okay, good, very good. Magnífico. Entonces, mire, un healthy tip, un tip saludable. La primera letra is always capital. The first letter is always capital. Entonces, ahorita dice, es cierto, se me olvida, es cierto, se me olvida, es cierto, se me olvida. Para cuando usted empiece a hacer ya un documento en inglés en serio, no le van a decir, así vuelvo a hacer, que no viene con mayúsculo. ¿Vale? Y en ese caso que es pregunta, siempre iría el punto al final de cada... El question mark. Como es pregunta, hay que cerrarla con el signo de interrogación. Question mark. No, 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 no. Un punto. No, se no, cierra solo, con solo el question interrogación. Mark. Exacto, exacto. El punto lo ocupamos cuando la oración es negativa o positive. Do you have a car? Do you work in Canada? Do you live in Canada? Do they study... At night, ya vamos a ver las preposiciones tienen mucha práctica. Does she send the mail? Does she dance while taking a shower? Muy interesante pregunta. Okay, questions. Questions or comments, people? Okay, so vámonos con la segunda. Second question, let's go. Back on do. Do you snore?
Yo ya casi que las puse todas. Ok, do you snore? ¿Qué pregunto ahí? ¿Ronca usted? Do you snore? Usted le pone yes, I do, or no, I don't. Do you talk about it? Very good. Do you like romantic music? Very good. Who else? Who else? ¿Quién más? A ver, a ver. Do you like romantic music? Let's go, let's go. Nadie más. Only Nelson and Henry. Do you sell credit cards? Credit cards. Suena mejor si lo ponen en plural. Do they sleep early? Very good. Capital D, capital D. Do we practice karate? Very good. Do you live in Mexico? Good. Mexico, capital M. Capital M. Do we lunch at 1 p.m.? Capital D. Capital D. Do you live in Mexico? Perfect. Do we lunch at 1 p.m.? Perfect. También está muy bien escrita. Solo ponga la atención cuando hay que poner la mayúscula. Anybody else? Anybody else? Muy bien. I'm happy with you guys. Very good. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No. Okay, so does he like the run? Uh-huh. Good. Yes. Do you speak French? I wish I spoke French. I wish. Guess I wish. Como deseo o desearía. Desearía. I wish. Yeah. Okay, do you drive every day? Yes, I drive every day. Some days by car, sometimes, some days by motorcycle. Y hay ocasiones que me ha tocado viajar en bus también, taxi, en todo. La cuestión es cumplir con sus metas. Okay, questions or comments before I take attendance? Questions or comments before I take attendance? Okay, so please pay attention to your name. Alberto Martínez dijo que no iba a poder estar. Carla María. Carla María. Thank you. Present. Thank you. Catherine Alexandra. Catherine, Catherine. Por ahí iría Catherine temprano, creo. Catherine, are you here? Yes, not. Isela Cabrera. Iseo, Iseo. Present, teacher. Okay, thank you. Samantha Sarabia. Here. Thank you, very good. Me da gusto tenerla en clase. Thank you. Edwin Isaac. Edwin Isaac. Edwin, Edwin. Emilia Hernández. Emilia, Emilia. Okay, absent. Giselle Enriquez. Present. Good. Henry Ramírez. Present, teacher. Good. Idalia Dueñas. Present. Good. Jennifer Herrera. Present. Good. Carla Michelle. Present, teacher. Good. Kelly Diaz. Kelly, Kelly. Present. Good, very good, Kelly. Krisha Xiomara. Present.
Good. Leiby está ausente, ausente. Lilian Griselda. Present. Good. Manuel García. Present. Good. Margarita Rosemary. Present. Thank you. Marlee está ausente. Mayra Noemí. Present. Good. Mónica Marcela. Absent. Nelson Rivera. Present. Good. Rebeca Bonilla. Present. Stephanie Contreras. Stephanie Contreras. Absent. And Yancy Canales. Present. Very good. Okay, very good. Congratulations. You guys are doing an excellent job. Excellent job. No importa lo que suceda, qué tan apretado le queda su horario, qué tanto se tarda en llegar de su lugar de trabajo a su casa, no se detenga with this learning, no se detenga con este aprendizaje, que lo están haciendo muy, pero muy bien. Very good. Okay. Teacher, yes. No sé si me mencionó, pero es que en eso me entró una llamada. What's your name again? Stephanie Guadalupe Contreras. Sí, la había puesto ausente, pero aquí vamos a corregir eso y le ponemos present. Gracias. Thank you. Okay, so look. We have been talking about do and does, the alphabet, professions and occupations. So aquí le voy a enviar un audio with 10 professions. El audio va rápido, pero usted tiene que ser más rápido que el audio. The audio is fast. You have to be faster. So the challenge is yours. She's a doctor. He's an engineer. He's a soldier. Tiene que ir así a la par. Give me a sec. Ahorita vamos a preparar esto. ¿Por qué medio se comunica más usted con sus amigos y familiares? ¿Email, WhatsApp, Facebook? WhatsApp. 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 Yeah. Yeah, WhatsApp is very practical. Very practical. ¿Y cuál así? Give me a second. Activar, I need to activate WhatsApp. Link devices. And usually I have my WhatsApp activated, pero no sé por qué no lo encendí. Give me a second. So the instructions are very simple. Usted le pone atención, ¿qué es lo que va diciendo la persona? Y usted lo va escribiendo. Vamos a ver. How do you say reto in English? Challenge. Challenge. The challenge is yours. Ahí se los dejo ya servido. Ya se los envié al WhatsApp chat. Your challenge is to write the 10 professions or occupations. Let's go, people.
One more minute. Bye. All right. What's number one? Only the occupation or profession? Chef. Number two? Reader. Writer. 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 What's a writer? Como un lector. What's a writer, people? What's the meaning of writer? Escritor. Escritor. Yes, writer. What's number three? Manager. Scientist. No tenga miedo de decirlo, que equivocándonos es como aprendemos. Scientist. What's the next one? Doctor. What's the other one? Engineer. The next one? Pilot. Photographer. Photographer. And the last one? Pilot. Okay. Teacher. Okay. El último no mucho lo entendí, por eso no. Pilot. What's the meaning of pilot, people? Piloto. Yes. Oh. A pilot, fíjese bien, un piloto no maneja aviones, vuela aviones. So a pilot flies airplanes. A pilot flies helicopters. ¿Me explico? Después el manager era científico o algo así. Scientist. Sí, ¿verdad? Scientist. So, lo que les estaba diciendo, un piloto vuela helicópteros, vuela aviones, no los maneja. Se puede decir he drives an airplane y le van a entender, but that's not the correct word. Questions or comments, people? Questions or comments? No. So, fíjese bien lo que vamos a empezar a ver ahorita. Today's topic is for the rest of your lives. ¿Qué dije ahí? Today's topic is for the rest of your life. Los temas de hoy son para el resto de la vida. Exactly. Todo lo que vemos acá no es requisito para pasar a nivel 2. Es requisito para que usted se lo grabe y lo ponga en práctica en la vida. Ok. Anybody, what are question words? What's the meaning of question words? Ahorita se lo voy a poner, mire. And please copy them.
right there. Do you recognize them? Eso se les llaman, esas siete palabras, se les llaman question words. Why question words? ¿Por qué le dicen question words? Porque se pregunta cuándo, cómo, dónde, por qué, quién es. Porque ajá, están como, no sé si, es que no es cuestionando, sino que como pregunta, conociendo a otra persona. Ok, someone else, another explanation. ¿Alguien que quiera decir? Nelson. Porque, bueno, yo pienso que quizás porque se utilizan para hacer preguntas. Son palabras que se ocupan para hacer preguntas. Yo le digo, fíjese que vi a su hermana. Usted me dice, where. Cuando usted me dice where, no es solamente una palabra, sino que me está preguntando. O me dice when. No es solamente una palabra, sino que también está preguntando. So, what's the meaning of where? Cópielas así para abajo para que pudieran poner en la par de cada una para que funcione. Si yo le pregunto, where are you now? Where are you now? ¿Qué le estoy preguntando? ¿Qué harás ahorita? ¿Ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? Hay una canción muy buena de Nazareth que sí se llama Where Are You Now? Nice song. Nice song. Where significa dónde. Mira, acabo de ver a tu primo. Dice, where? ¿Dónde? So, a la par de where, usted le va a poner que where es para places. ¿Qué significa places? What's the meaning? Lugares. Ajá. Si yo le digo, where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Ajá. La respuesta va a ser México, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua. Uh-huh. Ejemplo, where are you from? Where are you from? El segundo es when. When lo ocupamos para date and time. Lo ocupamos para fechas y horas. Entonces yo le pregunto, when were you born? When? ¿Cuándo? Were you born? ¿Cuándo qué? When? Repítelo. When were you born? Pregúnteme a mí la, esa misma interrogativa. Ask me. When were you born? I was born in 1971. I was born in 1971. Yo creo que no hay nadie mayor que su servidor acá. When were you born? You were in your... Born es nacimiento. Nacer. Nacer. Yes, when were you born? ¿Cuándo naciste? Exactly. Fíjese bien lo que le voy a decir, mm-hmm, para que lo anote, aunque después lo, cuando ya lleguemos al presente, al pasado, siempre lo ponga en práctica. El verbo nacer es el único verbo en inglés que para usted decir, ella nació, ella nacerá, han nacido gemelos, toda la vida va acompañado de verbo to be. Mire, when were you born? Ahí va el verbo to be acompañando al born. Okay, so when is for dates and times. Why
Si yo les digo mañana no van a haber clases, usted me dice why. ¿Por qué? Ah, correcto. Pero ¿cuál por qué? De preguntar. Hay otro por qué que es because. Exacto. ¿O cómo? Entonces, lo que está diciendo ahorita la compañera es muy importante. Why es para preguntar. Mañana no hay clases. Usted me dice why. Because it's Saturday. Porque es sábado. Entonces, give me a second. Because it's Saturday. Razones. Voy a poner algo así a propósito. Así, mire. No, no me dejó dejar la S minúscula. Because it's Saturday. So why es para interrogar por qué. Because es para responder por qué. Because it's Saturday. Ahí cada quien sabe cómo lleva sus apuntes, sus cuadernos. Teacher, o sea que why sería como la pregunta y el because sería como la respuesta a esa pregunta. Exacto. Usted llega a su casa y encuentra a su hijo, a su hermanito llorando. Usted le dice, why are you crying? Why are you crying? ¿Qué le está preguntando ahí? Porque está llorando. Ajá, y le responde, because my mom hit me. Because my mom hit me. ¿Qué le respondió ahí? Mi mamá me pegó. Mi mamá me pegó. Exacto. So, why lo ocupamos, lo respondemos dando razones. ¿Cuál fue la razón? Porque es sábado. What is who? ¿Quién? Yo le digo a usted, adivine quién vi, y usted me dice, who? ¿Quién es? Who is singular and who is plural? ¿Es singular y plural? Persona. Siempre que alguien le pregunte who, permítame, voy a poner silencio. Ok, listen. Siempre que usted pregunte con who, la respuesta siempre va a regresar con gente. Singular or plural. How do you say adivinar? Una marca de pantalones bien famosa. Yes. Guess, exactly. Guess. Guess significa adivine. Mira lo que me regalaron, dice usted. Y le enseña. ¿Quién te lo dio? Y usted le dice, guess who. Guess who. Adivina quién. Exactly. Adivina quién me dijo que te vieron allá con fulano. Teacher. Y le dicen, guess who. Yes, sir. Who do you say, estoy de regreso? Sería, I am back. I am who is back. Back? No. ¿Quién está de regreso? Sería, who is back. Who is back, exactly. Okay. Digamos, okay. Usted recibe una visita de Canadá y le dicen, guess who's back. Adivina quién está de regreso. Y le empieza el corazón así, mire. No me digas, sí, le dice. Y ni sabe. ¿Qué es mi visa canadiense? Ah, cabal. So, who significa quién o quiénes. Ok. No se le pongo ahí. Who, siempre que usted haga una pregunta con who, siempre va a regresar con gente. What is general? What is general? What country do you want to visit? What food do you want to eat? What color do you prefer? What religion does she profess? Es general porque lo junto con todos los ejemplos que se le vienen a la mente a usted. What color, what country, what time,
What state? What religion? It's general. Which? What's the meaning of which? ¿Cuál? 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 Entonces, yo le enseño la lista y le digo, which is your name? Which is your name? Usted va a ocupar which cuando usted está hablando de options. O yo le digo, which do you prefer, red or blue? Which do you prefer, red or blue? ¿Cuál prefieres, rojo o azul? Ajá, rojo is an option, azul is another option. So usted va a ocupar which cuando tenga usted opciones. Which one? And the last one, no es WH, pero es considerado un question words. Si yo le digo, mire, fíjese que perdí el dinero. Y se me dice, how? Oh, ¿cuánto? Ah, ¿cuántos? ¿Cómo? 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 Fíjese que me venían siguiendo y por venir corriendo boté la billetera. O dice, mire, de repente me pusieron una pistola. Entonces, cada vez que usted dice how, la respuesta siempre va a venir con una manera o una forma de lo que sucedió. Usted entra ahí patojeando en buen salvadoreño y usted le dice, I broke my leg. I broke my leg. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Y se quebró la pierna. Y usted me dice, how? ¿Qué le voy a responder yo? What's going to be my answer? Si le digo que me quebré la pierna y usted me pregunta how, ¿qué le tengo que responder yo? Lo que le pasó. Corriendo, jugando. Exactly. Entonces, corriendo, jugando, lo golpeó alguien. Esas son maneras o formas de cómo le sucedió el evento. ¿Got it? ¿Estamos bien? Okay, deme one minute. Okay, questions or comments, people? En el what, ¿cuál la respuesta, cómo dijo que iba a ser? Dependiendo lo que están preguntando. Le voy a dar un ejemplo. What food do you prefer, Gisela? What food do you prefer? ¿Cuál es tu comida favorita o preferente? Preferido. ¿Qué comida es casi, prefiere? Es casi igual que el home, que siempre es como de manera general. No, no, porque el what siempre va acompañado de algo diferente. Entonces yo le pregunto a Carla Michelle, what food do you prefer? Y ella me dice, I love Mexican food. Perfecto. Vengo y le pregunto a Nelson, what color do you want to buy? ¿Qué me va a responder él? What color do you want to buy? ¿Qué le puedo poner ahí? ¿Qué le estoy preguntando a eso? What color do you prefer? What color do you want to buy?
¿Cuál es su color preferido o favorito? No, yo entiendo cuál es el color que quiere comprar. ¿Qué color prefiere? ¿O qué color quiere comprar? Entonces, en ese caso, él va a decir, I want red, I want green, I want sky blue. Entonces, según lo que le estén preguntando, así va a responder. Okay. ¿Ya? What is your favorite movie? Oh, my favorite movie, Forrest Gump. Película la he visto como 90 veces. Y si me la ponen ahorita, la vuelvo a ver otra vez. It's a nice movie. ¿Ya han visto Forrest Gump? No, yes. Si no la ha visto, sí, you're missing a good movie. Y después de ahí salieron Run, Forrest, Run. Y después sacaron el meme de Run, Flores, Run. Así voy yo cuando voy tarde, teacher. ¿Ah? Así voy yo cuando voy tarde. Corre, corre. Yeah, yeah, yeah. Questions or comments? Ahora, ahorita necesito que me pongan atención. Pregúnteme si me gusta el chocolate. Do you like chocolate? Excellent. Do you like chocolate? Ahora vamos a empezar a hacer esas mismas preguntas, including this vocabulary. Pregúnteme por qué me gusta el chocolate. Why do you like chocolate? Ajá. Good. A ver, alguien más. Pregúnteme si vivo en San Salvador. Where do you live? San Salvador. Pregúnteme si vivo en San Salvador. Do you live in San Salvador? Do you live in San Salvador? Ajá. Ahí me está preguntando. Ahora, pregúnteme, ¿por qué vivo en San Salvador? Why do you live in San Salvador? Why do you live in San Salvador? Cuando usted pone un WH at the beginning of the question, la respuesta ya nunca va a ser un sí ni un no, porque le están haciendo una pregunta bien específica. Karen, pregúnteme si voy al parque. Abiertas, ¿verdad, teacher? Excuse me. A los salvadoreños y españoles, preguntas abiertas cuando usamos eso. Yep, yep. Yes, Stephanie. Pregúnteme si voy al parque. Stephanie, pregúnteme si voy al parque. Do you go to the park? Do you go to the park? Ahora pregúnteme, ¿cuándo voy al parque? When do you go in the park? In the park. When do you go to the park? Entonces, ¿pueden ver la diferencia? Ella me preguntó, do you go to the park? Yes, I do. Entonces, ella me dice, when do you go to the park? Oh, I go to the park on Saturdays. Entonces, de ser una respuesta, sí o no, pasa una respuesta bien concreta. ¿Care? Pregúnteme si disfruto estar en casa. What do you... Pregúnteme si disfruto estar en casa. Are you prefer in the home? No. Siempre manteniéndonos continuitas. Do you enjoy in your house? Do you enjoy being in your house? Yes, I do. Me encanta estar en casa. Do you enjoy being in your house? Yes, I do. Pregúnteme, ¿cómo es que disfruto estar en casa? How do you enjoy being in your house? Exactly. Hay gente que dice, no hombre, mi casa es el último lugar donde yo quiero estar un sábado o un domingo. Entonces le dicen, how do you enjoy being in your house? Disfruta quedar en casa. Oh, I got my family, I got my wife, I got my children. And I live centro histórico. Everything is near. Todo es muy cercano. Aquí nací, aquí crecí. I was born and raised here. Questions or comments? Questions or comments? No. Entonces, vamos a... Fíjense bien.
What is the question there? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Ajá, where do you live? Fíjese bien. Así como usted esa pregunta, así se van a estructurar todas las WH questions. Usted siempre va a empezar con el WH, va a continuar con do it us, eso va a variar de quién está hablando, do it us. Número 3 va el sujeto o el pronombre personal. Número 4 es el verbo. Y por último el complemento. Pero el complemento lo va a poner en paréntesis. ¿Por qué? Why in paréntesis? Fíjense bien, aquí se lo pongo de nuevo. Primero va el WH. Después va a ir do o va a ir does. Porque hay dos opciones ahí. A ver, ¿quién me responde eso? Porque se puede hacer preguntas con de la tercera persona. Exactly. Porque a usted nada le garantiza que el sujeto va a ser he, she or it. Por eso tiene que estar ahí el does. Nada le garantiza que el sujeto va a ser I, you, we, they. Entonces ahí está el do. So why, después ve el verbo. Y por último va el complement. Ahí está. Después del do y does va el verbo. Ahí está. No. Después del do y el does va el sujeto o el pronombre personal. This is standard. This is universal. Si usted se mete esta estructura acá, usted puede hacer ahorita 1,000 preguntas. Pregúnteme por qué ella dice malas palabras. Mire ella por qué dice malas palabras. Dice, ¿y por qué? ¿Por qué para preguntar? How do you say that one? Ajá. Only one. Escríbela ahí en el chat. Si usted le pone atención a esa estructura que le acabo de poner, me tendría que estar diciendo por qué ella dice malas palabras. Empiece a producir y va a ver que es fácil este tema. It is easy. Why does she say bad words? Excellent. Ahí está, mire. Ahí está el WH. Why does she say bad words? El complement se queda en paréntesis porque muchas veces no es necesario un complemento. Es opcional. Pay attention to the previous example. Where do you live? ¿En qué parte de la estructura se quedó el live? Al final. ¿Cuál final? En el verbo. En el verbo. Entonces ahí el complemento no fue necesario. Por esa razón se lo pongo en paréntesis, porque muchas veces usted va a poder hacer preguntas sin necesidad de complement. Questions. Pregúnteme cuándo visito San Miguel. When do you visit San Miguel? Easy. When do you visit San Miguel? Pregúnteme por qué uso lentes. Why do you use glasses? I use glasses because my vision is not good. My vision is not good. Hace 10 años me llegó el aviso, mire. Sí, así empecé a ver el teléfono, mire, sí. Sí, así. Y de por último, ya no me alcanzó el brazo. Y ahí fue donde fui al doctor y me dijo, te esperaste mucho. Y ya ocupo bastante fuerte. La visión. Yeah, tell me.
Eso de alejar el teléfono, ¿cómo se dice? Porque ese es un problema que todos vamos a llegar a mayores. Es la presbicie. How do you say presbicie? La preview. Preview. Es la antesala, mire. Y lo que está diciendo la compañera es serio. Es cierto. Todos vamos a desarrollar la necesidad de lentes, unos más temprano que otros. En el momento que usted empiece a alejar el teléfono para verlo bien, ahí es cuando usted tiene que ir donde el doctor. Porque si deja pasarlo, cuando viene a ver, le van a decir, vine, estás un volumen casi de telescopio. ¿Ya? Ok, questions, people. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Usted ahí bien tranquilo, en la comodidad de su casa, de su cuarto, de su sala, acompañado de sus seres queridos, me va a hacer una pregunta con cada una de esas palabras. ¿De dónde es usted? ¿Cuándo paga sus recibos? ¿Por qué dice usted eso? ¿Con quién habla usted? ¿Qué país quiere visitar? ¿Cuál color prefiere? ¿Cómo se dice? Y así sucesivamente. Let's go. Iré a traer agua. Give me a second. ¿Dónde? Salud. Te va a morder. ¿Qué salud? Pasa? Estás tú mamando, mami. Salud. No.
You guys ready? Kelly, Gisela, everybody, are you guys ready? Teacher. Yeah. Okay. Solo me falta una. Okay, good. I'll give you 2 more minutes. 2 more minutes. Yeah. I see finish. Okay, so aquí lo voy a unir en pareja nuevamente. Y ahí se van a dar feedback. Y si puede responder las preguntas de su compañero, pues even better. Recreate. Recreate. How many people do we have? 18. Okay. Nine pairs. I'm gonna move this girl to number 8. And let's go, people. Practice your questions. Questions, answers. Questions, answers. Casi nos vamos. Ya vamos a sacar el sorteado que se va a quedar ahora.
Es como what es. No, ¿qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Algo así. Ajá. Sería what con day? El when. Pues, espérate, creo, ¿cómo se pronuncia eso? Date is today. Are you okay? Hola, teacher. Hello. Perdón. Jensi, tiene una consulta. Vaya, sí. Rebeca. Hola. Dime una pregunta, please. Where do you like pizza? One more time. Where do you like pizza? Why do you like pizza? Ajá, güey, okay. Güey. Okay, Jensi. Jensi, Jensi. Yo estaba preguntándole, pero tenía duda de qué fecha es hoy, algo así. Sería no. Con el when. No, ahí no aplica porque usted dice qué fecha es hoy y el do y el does se ocupa con acciones, no con condiciones. So, ¿qué otra hizo? Le pregunté, where are you from? Where are you from? Ok. Es buena esa pregunta, aunque no va con do y does, pero it's a good question. It's a good question. Let me visit another class. Ok. Hello, Kelly. Hello, Lillian. Hello. How are you? Hi. ¿Cómo le va? Do you have any questions about this exercise? Sí, bueno, íbamos a compartir las preguntas o las íbamos a responder. Digamos, la pregunta que tuviese Lili, que ella haya completado, se le iba a preguntar a usted o se la respondía. Y la pregunta que usted tenía se le iba a hacer a ella y pues Lilian le iba a responder. Ok. ¿Qué pregunta tiene ahí, Kelly? Can you share your question? La primera que tengo ahí es, a ver, where is the beach? Where is the beach? ¿Y cuál era la suya, Lillian? Where do you work? Good. Very good. Nice. Where is the beach? Está buena, aunque se sale un poquito del frame, de la estructura del do y el does. But it's a good question, too. Hola. Okay. See you later. Okay. Sí, a mí solo me falta. Hello, hello, people. Hi. How are you? Hi. Good, good. Nice. Do you have any questions about this exercise? Solo una pregunta. Siempre tiene que llevar el do o el das en estas preguntas, porque algunas se las puse, pero para preguntarle which color in the house. Ok. Si está hablando de acciones, tiene que poner do y das. Si está hablando de condición, usted va a ocupar el verbo to be. Por ejemplo, yo le pregunto a Carla, why are you angry? Why are you angry? ¿Por qué está usted molesta? Pero estar molesto es una condición, no una acción. Entonces usted ocupa el verbo to be. Ahora, si lo que usted está preguntando es de una acción, entonces ahí ocupa el WH más el do y el does. Ah, ok. Y esta pregunta estaría bien, teacher. A ver. Why the move? No sé cómo se pronuncia mudar. Move. Como... Move. Oh. Ajá. Es como movie. Ok, move. A ver, hago otra vez la pregunta, please. Why the move? Why do you move? Ah, ok. Why do you move? Y por eso les puse la estructura para que usted vaya comparando la pregunta que está construyendo
y la compare con la estructura para ver si if they match. Ok. Ya. Yep. Y esa pregunta sería correcta, la de when do we go to shopping? Why do we go shopping? When do we go shopping? ¿Cuándo vamos de compras? Yes. It's good. Okay. All right. Let's go back to the main session. Ya se nos acabó el tiempo. Okay. Ay, es cierto. All right. Okay. Hoy se va a quedar Kelly Marisela. Se nos acabó el tiempo. We continue with this topic. Thank you for your time. Have a wonderful weekend. See you Monday. Bye, teacher. See you Monday. Thank you. Bye. 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 Kelly. Hola. How are you, Kelly? ¿Cómo está usted? Bien. Good. Así que usted vive en la Unión. You live in la Unión. Sí. De ahí la Unión. Usted. De ahí es usted. Sí. De aquí de Santa Rosa. Okay, good, good, nice. Okay, do you have any questions about the topics we have seen in class? Bueno, sí, lo que me complica un poquito es lo del do y el does. Ok, ok. Uh-huh. Recuerde, ambos tienen la misma función. ¿Cuál función? Hacer preguntas en presente simple. Entonces, yo le pregunto a usted, do you work? Yes. Ajá. Entonces, yo le puedo preguntar, does your sister work? Entonces, uh-huh. Trabaja su hermana. Entonces, como usted puede ver, do you work? Trabaja usted. Does your sister work? Trabaja su hermana. The function is the same. Lo que cambia es el pronombre personal que vamos a ocupar. Y por eso en la estructura les ponía el do y el does juntos, porque va a depender el sujeto del cual estoy hablando para ver cuál lo ocupo. Entonces, le pregunté a usted, do you work? Do you work? Y usted me dijo, yes, I do. Cuando yo le pregunto acerca de su hermana es she, entonces tengo que ocupar does. Mm-hmm, okay. ¿Ya? Y recuerde, la S se le pone al verbo solo cuando es información positiva. Mm-hmm. Not questions, not negatives. Mm-hmm, solo cuando son positivos. Exactly. Mm-hmm, yes. Okay. What else, Kelly? Okay. What time do you start working tomorrow? ¿A qué hora se empieza a trabajar mañana? A las 8. 8:00. And what time do you finish? Cerramos a las 12, pero salimos como a la 1. Okay. Sí. So you like Saturdays. ¿Le gustan los sábados a usted? Sí, porque es algo temprano. Ya imagino los domingos que no trabajan. Es sí. Mejor aún. Mejor todavía, cabrón. Good, very good. Sí. And what do you usually do on a Sunday? ¿Qué hace generalmente un domingo? Bueno, hay ocasiones que salgo con la familia o si no con los amigos. Good. O si no en casa, viendo películas. Very good, very good. Sí. Ok. Te imagino que el clima debe estar caliente. Bastante. Sí. I imagine. Yes. Ok. Any questions or comments, Kelly? No, yo creo que solamente. Ok. Y como les digo ahí, si llegara a surgir alguna pregunta, me contactan directamente al chat. Está bien.
Ok. Ahí sí, mejor, más factible para okay. hacerlo en el momento. Ok, very good, nice. Sí. Ok, so thank you very much for your time. See you on Monday. Bye. Bye-bye.